305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Gracias por su sintonía en nuestras transmisiones conjuntas con 305 Media TV, también a través de los televisores Roku. Los televisores Roku, 40 millones de personas tienen televisiones Roku. Importantísimo. También en Apple TV y en Amazon Fire. Por supuesto, pueden sintonizar el programa a través de la web de 305 Media TV. También queremos agradecer a las personas que nos han solicitado información relativa a nuestros cursos. Pueden escribirnos a través de nuestro email gerenciaparatodosya@gmail.com, gerenciaparatodosya@gmail.com, y en nuestras redes sociales @gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Así que tienen una información muy valiosa. Queremos compartir esa información. Y por favor, también transmitan esta información a todos sus amigos. Ya regresamos. Vamos a nuestra sección Finanzas para Todos. Máquina Financiera. Finanzas para Todos. Yeah. Money never sleeps, pal. So I don't care where or how you get it. Just get it. Por supuesto, importantísimo, tener información bursátil y de la economía global es una de nuestras prioridades, complaciendo las peticiones de nuestros públicos en las diferentes redes, en los televisores Roku, en Apple TV, en Amazon Fire y en nuestras redes sociales de 305 Media TV y en su página web. Miren, hoy vamos a comentar, vamos a colocar la información, por favor, señor director. Vamos a comentar la información más significativa, cuya fuente es CNBC, referida a los mercados de futuros que están siendo afectados por el tema del desempleo, el coronavirus y las posibilidades, la discusión que existe en cuanto a la ayuda o el estímulo económico. También el próximo debate presidencial hace que los resultados sean mezclados en el mercado de futuros. Un detalle muy importante es que en el Departamento del Trabajo se reportaron nuevas peticiones para ayuda a desempleados, nuevas por un número que impresiona, 787 mil personas están pidiendo ayuda para
sostener su situación debido al nivel de desempleo. La representante Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, están conversando para resolver sus diferencias a los fines de poder determinar si esta ayuda finalmente va a establecerse. Hay acciones que son interesantes de observar, como la de Coca-Cola, que subió un 2.5% y reportando un movimiento mejor que el esperado, ¿no? Bien interesante, y que requiere, sobre todo las personas que están buscando nuevas oportunidades, pues observen esta acción en particular. En nuestras redes sociales tienen una información ampliada de cómo se está moviendo el mercado bursátil, pero queremos hacer énfasis en lo que está ocurriendo el día de hoy, que es 22 de octubre. Así que sigan con nosotros. Vamos a tener una interesantísima conversación en nuestra sección de leyes. Así que vamos al espacio publicitario y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Sala situacional. Sala situacional. Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sala situacional, conversando sobre asuntos legales. Vamos a tener una interesante conversación con el abogado, el doctor Rodrigo Da Silva. Bienvenido, doctor Da Silva, Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí de nuevo en Gerencia para Todos y saludos a toda la audiencia. Hoy queremos tocar el tema que es grabaciones, ¿no? Que tiene una serie de implicaciones en varios ámbitos. Muchas de las empresas aplican esto diariamente, ¿no?, en las prácticas comerciales para servir mejor a sus clientes. Y por eso queremos hablar con usted, doctor Rodrigo Da Silva, que es un abogado con licencia aquí en los Estados Unidos, admitido en varios circuitos legales en el Distrito de Columbia, en Florida, en New Jersey, en New York, y tiene una experiencia en temas de litigios, casos de fraude, anti-esquemas de fraude, como el sistema Ponzi, y protegiendo a las víctimas, pues, de todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, queremos comenzar la conversación preguntando sobre si son legales, en términos generales, las grabaciones que se realizan bien en video o en audio. Estados Unidos es un país que tiene dos sistemas jurídicos, ¿no? Tiene un sistema federal y un sistema estadual. En algunos casos, como en el caso de la grabación, aplica tanto ley federal como ley estadual. Con respecto a la ley federal, que aplica en todo el territorio estadounidense, el consentimiento de tan solo una parte en la comunicación, en la conversación, es suficiente para que la grabación sea legal. O sea, si la persona que está grabando la conversación está presente, ya es suficiente. Es lo que se dice consentimiento unilateral. Ahora, muchos estados, la gran mayoría de los estados, también tienen ese tipo de ley donde el consentimiento de solo uno de los participantes es necesario. Sin embargo, hay dos estados, entre ellos donde yo resido, que es Florida, California, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Hampshire, Pensilvania y Washington. Esos 12 estados requieren el consentimiento de todas las partes para grabar la comunicación. Si es una conversación telefónica y, por ejemplo, usted, Rafael, me está llamando a mí de New York, por ejemplo, donde el consentimiento de tan solo una parte es necesario, pero yo estoy en Florida, se requeriría mi consentimiento. Solo
el hecho de que usted me notifique de que está grabando la notificación no es suficiente. Habría que haber un consentimiento verbal. No sé si esto queda claro. Sí, entiendo, para revisar el concepto. Si yo recibo una llamada y esa llamada me dice, mire, para fines de nuestra empresa y fines de adiestramiento de nuestro personal, la siguiente conversación será grabada. Y comienza la conversación. Entiendo que hay el consentimiento de una sola de las partes, la que está grabando. ¿Correcto? Correcto. Y dependiendo del estado donde esté usted, eso pueda configurar inclusive un delito. En el estado de Florida, una grabación sin el consentimiento de todas las partes es un delito. Sería un delito. Entonces, esa persona requeriría que la otra persona le contestara, sí, acepto que grabes la conversación. ¿Correcto? Correcto. Y si usted dice, escucha ese mensaje que dice, le vamos a grabar la conversación, y usted dice inmediatamente, no quiero que se grabe la conversación, esa grabación no debería ser efectuada. No debería ser efectuada, y si se efectúa no tendría carácter legal. Correcto, y no podría tal vez ser prueba en algún proceso judicial. Ok, ahora pregunto, dentro de esa misma situación, que esa empresa que me llama para ofrecer un servicio, o que yo lo llamé para hacerle una pregunta y me dice que va a grabar, yo también puedo decirle, quien recibe o está haciendo la llamada, vamos a suponer que es un cliente, podría decir, bueno, yo también voy a grabar la conversación, ¿puede hacerlo? Así como usted la está grabando, yo también la voy a grabar. Correcto. Yo podría decirlo, ¿no? Correcto. Ahora, o simplemente al decir la otra parte que está grabando, no necesariamente esta parte debería decir, yo también estoy grabando. ¿O se asume que yo también tengo el derecho de grabar o debo decirlo? No necesariamente, si las dos partes están consintiendo, no necesariamente hay una obligación de informar la segunda persona que está grabando. Lo principal es que haya consentimiento de todas las partes si se está en una jurisdicción que requiere ese consentimiento. Ok, otras preguntas que nos llegan, bueno, esa la respondimos, ¿no? La referida a la reciprocidad, es decir, que si me están grabando, entonces yo también puedo grabar. ¿Correcto? Eso queda claro. ¿Estamos bien? Sí. Ok, ahora, muchas veces esas grabaciones se hacen sin nuestro consentimiento, simplemente al entrar o hacer contacto con estas empresas. Eso es lo que ocurre generalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es legal? Porque nunca la persona expresa consentimiento o no, simplemente entra en la llamada y ya, y queda grabada. ¿Es así? Es legal si usted está en uno de los 38 estados donde el consentimiento de una sola parte es necesario. ¿Y en el caso de la Florida no sería legal? En el caso de la Florida no sería legal. Ok. Esto ocurre también en situaciones, por ejemplo, laborales, ¿no? En muchas empresas existen cámaras de grabación en los lugares de trabajo, cámaras de videograbación y de audiograbación. Y entonces, bueno, la persona es grabada durante toda su jornada laboral. ¿También ese trabajador puede grabar lo que ocurra en ese lugar de trabajo? Generalmente se entiende que los empleados no tienen una expectativa razonable de privacidad en el lugar donde se trabaja. Si el empleador tiene alguna regulación del empleador de que no quiere que los empleados graben, el empleador estaría en todo su derecho y el empleado podría recibir alguna reprimenda disciplinaria. Ahora, hay cámaras que graban solo imágenes por cuestiones de seguridad y no necesariamente las conversaciones, ¿no? Pero sí, no necesariamente puede ser bilateral, y siempre hay que tener cuidado de un empleado nunca violar las reglamentaciones del empleador para no sufrir disciplina. Ahora, por otra parte, nos llega también la pregunta cuando corresponde a un cliente. Puede ser una persona, un cliente de una empresa que al entrar a esa empresa es grabado. Es grabado, y entonces mi pregunta es, ¿se puede aplicar la reciprocidad? Es decir, él también puede grabar. Es decir, llega a un sitio, no sé yo, por ejemplo, a comprar un automóvil, está siendo grabado. Él a su vez puede grabar la conversación de la transacción comercial que se está haciendo. Vamos a suponer que
le ofrecen un producto, un servicio, y el cliente está grabando la transacción, es decir, la oferta que me están ofreciendo, cuáles son las condiciones. Él puede hacer una grabación, una audiograbación o videograbación de esa transacción. En el caso de la Florida, yo recomendaría de que antes de hacer la grabación se pida el consentimiento verbal de que va a grabar la conversación y que todas las partes que estén participando de la transacción consienten. O sea, que no necesariamente hay una reciprocidad, porque al entrar sí a él lo están grabando. O sea, él entró y al entrar se subsume a esa situación. Pues dice, bueno, mira, yo al entrar sé que me están grabando y lo asumo. Sería como un consentimiento implícito. Se podría argumentar un consentimiento implícito, pero siempre es mucho mejor tener en la grabación el afirmativo de sí, puedes grabarme también. Ahora, podríamos usar estas grabaciones con posterioridad para fines legales, por ejemplo, como pruebas legales. Es decir, tanto las grabaciones que hizo el comercio como las grabaciones autorizadas que hizo el cliente, ambas pueden solicitarse para algún proceso de tipo legal, para un reclamo comercial, este tipo de cosas. Esas grabaciones son válidas. Sí, claro que sí, claro que sí. Generalmente va a depender de la discreción del juez, y si usted está en una de las jurisdicciones donde se precisaba el consentimiento de todos y no queda claro que estaba el de todos, el juez puede negar, usar su discreción para negar la admisibilidad de esa prueba. Pero mismo que sea inadmisible para propósitos de probar su caso, a veces inclusive igual puede ser utilizado para confrontar a algún testigo que esté testificando contrariamente a lo que dijo en aquella grabación. O sea que a modos generales depende, pero generalmente sí se puede utilizar la grabación. En todo caso, la recomendación que podríamos hacer es que siempre, para evitar cualquier problema, la persona que está grabando, sea cliente o sea la empresa o en la situación que sea, solicite o informe de esta autorización que requiere del otro, ¿no? Y de esa forma, pues... Correcto. Ahora, si usted está en uno de los 38 estados donde el consentimiento es unilateral, ni lo precisa, o sea, la gran mayoría del país. Muy bien. Estas mismas preguntas en situaciones que podrían tener consecuencias criminales. Por ejemplo, si alguien pretende agredirnos o cometer abusos contra nosotros, o grabaciones que podríamos realizar como testigos de un acto ilegal o criminal, o al identificar algún criminal. Es decir, si una persona ve a un criminal por la calle, lo puede grabar. Y por ejemplo, una persona va caminando por la calle o llega a un comercio y es víctima de una agresión, ¿puede grabar esta agresión para que sea prueba, bueno, que está recibiendo una agresión? Sí, poderlo puede grabar. Generalmente la policía tiene crímenes mucho más importantes que perseguir que grabaciones ilegales, ¿no? Entonces siempre, si obviamente uno está siendo víctima de un ataque, probablemente no va a buscar el consentimiento del agresor. Y es muy probable que la policía, por más que se requiera el consentimiento de todas las partes, utilice esa prueba para acusar y prosecute al criminal, ¿no? O sea que si puedo grabar, pues estoy siendo víctima de una agresión, puedo hacer tranquilamente mi grabación sin ningún problema, ¿no? Exacto. Ahora, también hay situaciones policiales que hemos visto por las redes sociales, por los noticieros, donde en algunos casos son las autoridades las que realizan una agresión. Y, por cierto, estas agresiones han podido ser documentadas porque alguien las grabó. Entonces, ¿es legal cuando una persona, por ejemplo, es detenida por una autoridad, que esa persona que es detenida o agredida por una autoridad haga grabación de ello? ¿Es legal? En este contexto, el análisis legal es un poquito diferente. Varios tribunales federales de apelaciones han decidido que grabar a un oficial de la policía desempeñando sus funciones públicas en un lugar público está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que concierne la libertad de expresión entre otras cosas. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Apelaciones, que concierne al estado de la Florida, que es el
el 11th Circuit, por más que en Florida se requiere el consentimiento de todas las partes, incluyendo el de policía en este caso, la Constitución como ley suprema del territorio tiene precedencia. Hasta ahora hay 4 tribunales de apelaciones que han decidido que sí, la primera enmienda aplica y por más que haya ley estadual contraria, la grabación de la policía es totalmente legal. Rápidamente, en los 4 tribunales de apelaciones conciernen los estados de Alabama, Florida, Georgia, Alaska, Arizona, California, Guam, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y Washington, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico y Rhode Island, y Illinois, Indiana y Wisconsin. Pero todos los que han tenido que decidir esta cuestión han decidido que la Constitución protege el derecho del ciudadano a grabar a la policía, y no creo que esto cambie, creo que va a ser una cuestión de derecho nacional en poco tiempo. O sea que es normal que una persona que está siendo sometida a algún procedimiento policial, pues grabe eso, diga, bueno, mire, señor oficial, yo voy a grabar esto, ¿no? Puede decirlo y puede encender su cámara. Sí, lo que siempre es importante es no interferir con la conducta del oficial o resistir el arresto o interferir de cualquier forma por obtener la grabación, porque ahí sí la policía tendría una causa independiente para procesarlo. Claro. Pero siempre y cuando usted esté interfiriendo con la y lo haga de una forma pacífica y a distancia, no debería haber ningún problema. ¿Sí existe alguna exigencia legal que obligue a las empresas a colocar cámaras, bien sea para el tema de seguridad o de control de su personal? No, es una cuestión de práctica, no hay necesariamente una exigencia legal. Ok. El tema del scratch, ¿no? El llamado scratch o scratch. Se da mucho cuando se identifica por la calle a alguien que realizó un delito o es una persona que ha cometido crímenes, inclusive políticos o de lesa humanidad, y es conseguido por ciudadanos caminando por alguna calle, inclusive en otro país, y entonces se le acercan y le hacen videos donde denuncian que esa persona de repente está consumiendo artículos de lujo luego que huyó del país o que se robó un dinero, y entonces las personas hacen videos de estas personas para denunciar que están viviendo en otro lugar o en otro país. ¿Esa grabación es legal? ¿Ese tratamiento que se hace a esas personas que vamos a asumir que son presuntos criminales, que quizás no han sido juzgados, pero que se sabe que cometieron delitos? ¿Esa grabación que se hace, ese scratch que se hace a esas personas, es legal? Generalmente va a depender del lugar donde la grabación acontece. Pero generalmente cuando la grabación es ilegal es una cuestión estrictamente penal. No le da el derecho a una reclamación civil por daños y perjuicios a la víctima contra la persona que lo grabó. Entonces, y como le digo, en la práctica las autoridades tienen generalmente cuestiones más importantes que resolver que grabaciones ilegales. Entonces, en la práctica, mismo que tal vez en ese territorio no se pueda grabar, es muy difícil que esa persona tenga alguna, no va a tener ninguna reclamación civil, y si es una persona que es acusada de cometer algunos delitos de corrupción, creo que la policía no va a tener mucho interés en andar persiguiendo a una persona inocente que por ahí hizo una grabación ilegal sin mayores consecuencias, ¿no? Muy bien, bueno, continuaremos estas conversaciones con el doctor Rodrigo da Silva. Muchísimas gracias por contestar las preguntas de nuestra teleaudiencia. Muy amable. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y espero verlos a la brevedad. Así será. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.
Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, vamos a insistir en el tema que nos han pedido referido a nuestros cursos, seminarios, workshops. Tienen que ver con un tema importantísimo, que es generar cash. Entonces, es muy importante que usemos nuestro cerebro, lo unamos al entrenamiento, al conocimiento de lo que constituye un emprendimiento exitoso para generar cash. Y esto lo hacemos con estrategias y tácticas. Human management más utilización de nuestro cerebro, más aprendizaje. Por eso, nuestros cursos tienen, y estos workshops tienen la ventaja de que van directo al tema de generación de efectivo, para construir nuestras propias máquinas financieras y generar riqueza. Fíjense lo siguiente, ¿cómo aprendemos en estos seminarios, en estos cursos? Utilizamos también juegos, simulación de situaciones, de negocios, para aprender con la acción directa, para mejorar nuestro performance y para aplicar técnicas de innovación a emprendimientos que quizás pensamos que no tenían vigencia. Pero aplicando la innovación podemos ponerles un cohete a esas ideas. Es muy importante que apliquemos estrategias y tácticas para ello. Y que, por supuesto, apliquemos el liderazgo, las comunicaciones, la tecnología aplicada, los sistemas de negociación, el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, para colocar un ejemplo, en el caso de nuestros cursos, seminarios y juegos relativos al marketing, por supuesto, el desarrollo de la estrategia de marketing digital es fundamental. Tenemos que hacer la conversión digital, es importantísimo. El manejo de negocios de nuestras redes sociales, el desarrollo de nuestros productos y lo que nosotros denominamos la máquina de marketing para potenciar todo ello. El neuromanagement, importantísimo, para hackear nuestra mente. Hay muchas cosas tóxicas que debemos abandonar y debemos hacer un recableado de cómo funcionamos para ser más eficaces, para colocar nuestro esfuerzo donde realmente vale la pena. Hay cosas que, por cierto, alguno de las personas que nos escribe comenta que es preferible que apliquemos el amor donde ese amor es correspondido. Entonces, bueno, muchos de estos cursos los hacemos basados en nuestros libros, como el libro de negociación y otra serie de libros que hemos escrito que nos ayudan a dictar con más experiencia y base cursos fundamentales que nos ayudan a desarrollar una mejor vida, una vida más plena y, por supuesto, generar cash. Por eso ahí vieron que el cash está elevado a la N, a la enésima potencia. Sigan con nosotros. Vamos al espacio publicitario y ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos. La intención siempre de Gerencia para Todos es mostrar liderazgo que haya sido eficaz, un liderazgo que haya sido productivo y que se haya demostrado con eficacia,
Y hay ejemplos también en el mundo de la política internacional y de la política de cada país. En este caso, vamos a conversar sobre la figura del presidente Rafael Caldera. Y esta conversación la vamos a tener con su hijo, Andrés Caldera Pietri, quien es abogado, fue representante a los consejos de facultad y consejo universitario electo por los estudiantes de la Universidad Católica. Hizo posgrado en finanzas públicas en la Universidad de la Sorbonne, Francia. También realizó estudios de maestría en administración de empresas en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París y también estudios en Wharton Business School. Y como abogado ejerció varios años en el escritorio Bustamante Luciani y luego en ejercicio libre de la profesión. Fue el coordinador de medios en la campaña electoral presidencial de 1983 y coordinador general de la campaña de 1993 del entonces candidato Rafael Caldera. Luego, durante la presidencia, la segunda presidencia del doctor Rafael Caldera, Andrés Caldera Pietri fue ministro de la Secretaría de la Presidencia, propulsor de la creación del Fondo de Fortalecimiento Social y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente fue director general de Editorial Dimensiones, coordinador del general del Museo de los Niños, que, por cierto, fue creación de la señora Alicia Pietri de Caldera, y actualmente preside la Fundación Tomás Liscano. Bienvenido, doctor Caldera, ¿cómo está? Gracias, Rafael, por la invitación a tu prestigioso programa. Te hago una breve corrección. O sea, yo coordiné, fue la ampliación del Museo de los Niños. Pero la presidenta, la fundadora y la directora siempre fue mi madre, hasta que después lo asumió mi hermana Mireya, que es la que actualmente lo dirige. Museo de los Niños, maravillosa realidad. Lo llamamos museo, pero no se parece a ningún otro museo. Es un museo vivo, directo, participativo, que pone al alcance inmediato las más fascinantes experiencias. Es un complemento para el esfuerzo sistemático que se hace a través del sistema educativo formal. Es un incentivo para la curiosidad inagotable de las nuevas generaciones. Es un lugar donde el niño se siente libre y activo, pero sobre todo, donde él es lo más importante. Y excelente labor que hace el Museo de los Niños, aún en las circunstancias más difíciles. El museo, entiendo que continúa sirviendo a los niños de Venezuela. Contra viento y marea, con las dificultades que vivimos hoy, porque el Museo de Ciencia y Tecnología requiere de grandes inversiones para actualizarse, y por supuesto el gobierno le quitó el subsidio. Afortunadamente todavía está en pie con el apoyo del sector privado, del poco sector privado que hay en el país, y de los usuarios, pues de la gente que va y lo visita, y sigue teniendo una vinculación con los sectores de educación básica, porque con los profesores de educación básica, pues el museo es la oportunidad para que los niños entiendan de una manera directa, palpable, lo que les explican en el colegio. No, y siendo este un programa sobre gerencia, bueno, nuestra idea es precisamente evaluar y colocar ejemplos prácticos de lo que es la calidad y la gestión gubernamental de diferentes gobiernos, ¿no? Y lo hacemos con la visión educativa de que los venezolanos y también todas las personas que ven nuestro programa a través de una gran cadena de televisores, Roku, televisores de Apple y diversas plataformas, pues puedan compartir esta información, que de hecho nos lo han pedido. Es importantísimo hacer ver que el liderazgo, que es uno de los temas que toca este programa, del doctor Rafael Caldera, marcó para Venezuela en diversos momentos de la historia. Debemos recordar que el presidente Rafael Caldera ejerció esta función en su primera presidencia desde el año 1969 a 1974 y después de 1994 a 1999. Y hoy vamos a conversar con el doctor Andrés Caldera sobre esta gestión de una forma global. Vamos a colocar, señor director, un primer video, vamos a verlo y escucharlo y después el doctor Andrés Caldera nos va a comentar. Adelante, señor director. Nos salimos a la lucha para que en Venezuela se perpetúen las injusticias. Salimos a la lucha para construir con nuestro esfuerzo y con los brazos y la fe del pueblo una
realidad distinta. Queremos paz, pero sabemos que la paz ha de lograrse a cambio de justicia. Bueno, fíjate, el primer video corresponde al meeting del Nuevo Circo, a la fundación de COPEI en el año 46. Fue un meeting, por cierto, donde hubo tiros y hubo tres muertos, y era una época de mucha violencia política. Y después vienen las imágenes de la campaña del 68 y la del triunfo, pues ya la imposición de la banda presidencial. Es interesante destacar que el esfuerzo de Caldera, que con un grupo de jóvenes católicos se separa primero de la Federación de Estudiantes de Venezuela, porque plantean la exclusión, de la expulsión de los jesuitas y las órdenes religiosas. Había era una etapa de mucho laicismo en el país y había muchas reacciones en contra de la educación católica y de la educación privada. Ellos fundan la UNE primero y después empiezan a participar en política como cristianos convencidos, que fundan Acción Nacional y fundan COPEI en el año 46. Entonces, ese mitin es el primer bautizo popular, digamos, como partido de masas, porque el empeño fue en no quedarse como un grupo de opinión, sino en crear un gran partido de masas, y ese fue un esfuerzo sostenido que durante cuatro elecciones, la primera fue una elección que evidentemente ganaba don Rómulo Gallegos, que tenía el 80% del país a su favor, que fue en el año 47, y Caldera tenía apenas 30 años de edad. Empieza a recorrer el país y llega la cuarta vez en el año 68, por la vía pacífica electoral, a la presidencia de la República. Se produce por primera vez lo más importante en la democracia, que es la alternabilidad en el poder. Se entrega pacíficamente de un partido que está gobernando a otro que está en la oposición. Mira, congelar esa imagen en particular, por favor, señor director, y la relativa al tema, vamos a llamarlo así desde el punto de vista gerencial, de el desarrollo del cerebro del doctor Rafael Caldera, ¿no? Es muy interesante porque desde pequeño tuvo ese amor por el estudio, por cultivar el lenguaje. Y bueno, y ahí vemos, por cierto, unas imágenes que corresponden a las condecoraciones o distinciones que recibió en el Colegio San Ignacio. Entonces, es algo que siempre esa disciplina lo caracterizó. Quisiera tus comentarios al respecto. Bueno, como hijo, viviste todos tus años con él y desarrolló una carrera, pues, académica de primer orden. Bueno, él era un superdotado, verdaderamente, era un tipo brillante desde chiquito, estudió con los jesuitas, hizo el bachillerato, ellos influyeron mucho en su formación, porque ha podido dedicar ese talento a hacer dinero, pues, y nunca le importó. Todo su talento estuvo en función de servir al país. Además, con un compromiso muy serio con el país, porque nunca quiso vivir fuera del país, tuvo oportunidades de haber sido director de la OIT e irse a vivir a Ginebra, tuvo la oportunidad de haber sido secretario general de la OEA, nunca quiso vivir fuera de Venezuela. La única responsabilidad internacional que aceptó fue la presidencia de la Unión Interparlamentaria Mundial por 3 años, pero le permitía seguir viviendo en Venezuela. No, y hay que destacar que fue un abogado, político, sociólogo, ensayista, docente, redactor de la Ley del Trabajo, sí, en 1936, después su reforma en 1989... contribuyó al diseño y la arquitectura de la Constitución de 1961, inclusive después su posible reforma en 1992, fue presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Fue impresionante, ¿no? ¿Cuántos doctorados honoris causa recibió? ¿Tú quizás más puedes de decirnos? ¿Cuántos? Más de 40. Entonces, bueno, académico de la lengua, académico de Ciencias Políticas y Sociales, Real Academia Europea, líder e ideólogo de la democracia cristiana. Entonces, esa formación también es posible su liderazgo, es lo que quiero decir. Vuelvo a tu pregunta inicial, que te digo, yo creo que era un superdotado, era un demasiado brillante, pues tú ves sus notas en la Universidad Central, yo creo que nadie se las ha batido, pues estuvo en 6 años de carrera, que era lo que se hacía entonces, 2.19, el resto puro 20, pues, o sea, en el Colegio San Ignacio, ahí apareció la foto, se llevaba todas las medallas. Pero lo importante fue que en lo que influyeron en su formación, en su carácter, primero sus padres adoptivos, que fueron unos cristianos auténticos, de esos
de la vieja época, pues austeros, con una fe y una convicción profunda, que él tuvo toda su vida y de lo cual nunca hizo propaganda, nunca usó públicamente, era su fortaleza hacia su interior, su fe, que la practicaba de una manera rigurosa. Pero por otro lado fueron los jesuitas que le dieron ese acento social, ese compromiso, esa preocupación por un país que estaba lleno de pobreza, que estaba lleno de enfermedades, un país que además venía del siglo pasado, del siglo XIX, de guerras federales, de violencia, había sido tremendo lo que Venezuela había vivido, y cuando llega a la universidad se consigue a su gran maestro, que él adoró, que murió muy joven lamentablemente, que fue Caracciolo Parra León, que fue el que lo orienta hacia el estudio de la figura de Bello, y él escribe a los 19 años la biografía de Bello, que todavía está vigente, que ha sido traducido en no sé cuántos idiomas, le dan el premio de la Academia de la Lengua, y él encuentra en Bello una figura civilista que dentro de su bolivarianismo y su admiración a los héroes que nos dieron la independencia, a los héroes militares, la figura de Bello siempre en sus discursos y en sus planteamientos estaba presente, porque él era fundamentalmente un civilista, que luchó en el siglo XX venezolano lo que Gallegos planteaba en su novela Doña Bárbara, que era la lucha de la civilización contra la barbarie, la lucha por tratar de que en Venezuela pudiéramos demostrar que nos podíamos gobernar civilizadamente en una democracia, con respeto a las diferentes ideas, con respeto al Estado de Derecho y con cumplimiento del Estado de Derecho, y por supuesto con un espíritu de progreso social, porque si hubo algo que tenían presente los fundadores de nuestra democracia de la segunda mitad del siglo XX, Betancourt, Villalba, Caldera, todos los que estuvieron allí presentes, era que teníamos que desarrollar el país y construir una gran clase media que fuera la fortaleza de la democracia, porque teníamos una desigualdad en el país muy grande, teníamos unos niveles de atraso en educación, en salud, de mortalidad infantil, de enfermedades tremendas. O sea, cuando cae el régimen de Pérez Jiménez, que es muy elogiado por las grandes obras que hizo y por la propaganda que se hacía mundialmente de que estábamos en un país esplendoroso, sin embargo, la pobreza que había en el país, el atraso, la miseria a nivel del pueblo era muy grande. O sea, a nivel de vivienda, por ejemplo, la certificación, los ranchos no aparecían porque, claro, el gobierno era dictatorial y no permitía que la gente los construyera, pero había un déficit de vivienda ya para ese entonces de 600.000 unidades. Mira, es muy importante dejar claro pues esta base como características de su liderazgo, doctor Caldera. Ahora, en el primer gobierno, ¿cuáles fueron los objetivos de ese primer gobierno? ¿Cuáles fueron las amenazas y dificultades que venció? ¿Cuáles fueron los logros alcanzados? Vuelvo hacia atrás. Fue muy interesante porque después de cuatro veces llega por primera vez una opción distinta ideológica que era la democracia cristiana, que había ido creciendo y construyendo todo un equipo de gente, incluso era muy dicho en ese momento, en esa época se hablaba de los profesionales y técnicos social cristianos que fueron al gobierno. Fue una opción nueva y fue una opción, el mensaje fue un mensaje de cambio en la campaña electoral. Incluso es interesantísimo, es la primera vez que en el país se produce un debate en la campaña electoral sobre el programa de gobierno. El tema del programa de gobierno en la campaña del 68 fue muy importante. Y claro, llega con la expectativa de todo el país de cómo iba a ser ese gobierno en minoría parlamentaria. Entonces, el primer problema era poder gobernar. Y incluso se decía desde el principio que Caldera no iba a durar, que lo iban a tumbar, que los militares no lo iban a respetar. Bueno, empieza el proceso del primer gobierno con la apertura hacia la pacificación. El país venía del gobierno de Betancourt, que fue terrible, donde Copey fue fundamental en su apoyo para iniciar la democracia, en la primera experiencia de democracia. Betancourt lo reconoció al final de su gobierno, de la lealtad, del apoyo de Copey hasta el final. Y de Raúl Leoni también. Y de Raúl Leoni también. En el gobierno de Leoni venía disminuyendo la actividad guerrillera, porque te advierto una cosa fundamental que la gente a veces no ve, es que la ley de reforma agraria, el proceso de reforma agraria, fue muy importante para que el campesinado no se sumara al proceso guerrillero que hubo en el país. Pero, sin embargo, hubo mucha violencia también, o sea, incluso ya cerca de las elecciones viene el asesinato de Julio Uribarren Borges, viene el atentado contra Roberto Morián Soto. O sea, el país vivía. Y su primera tarea, su primera preocupación era cómo pacifico y tranquilizo el país y abre el juego
porque el cambio político se lo permite, nombra una comisión que encabeza el cardenal Quintero y Lorenzo Fernández, y hablan con los guerrilleros, unos que estaban todavía alzados, otros detenidos, y arranca un proceso de pacificación en la cual la garantía que él les da, ellos la aceptan. Pues la única condición que les pone es que se metan dentro del proceso constitucional y dentro del proceso democrático. Eso le permite al país que el año 73, 5 años después de que asume el gobierno Caldera, la campaña electoral fue prácticamente un carnaval. Todos los candidatos presidenciales recorrieron el país de arriba abajo sin ningún acto de violencia. Era impresionante. Fue la primera vez que yo voté, yo veía cómo se pasaban, se cruzaban las caravanas de un partido y otro, y en el fondo se saludaban. Pues no hubo la violencia al que el país estaba acostumbrado. Y eso le dio al país 4 periodos presidenciales, porque fueron 20 años de estabilidad y de tranquilidad que vivimos en el país hasta que llega el Caracazo en el año 89. El tema de infraestructura, ¿no?, que realizó el doctor Caldera en esa primera presidencia, el tema de desarrollo económico, bienestar ciudadano, infraestructura, política internacional, ¿qué podría decirnos al respecto? Sí, bueno, te voy a hacer varias comparaciones. Si tú comparas los dos gobiernos, donde hay 20 años de diferencia, eran dos países y dos gobiernos totalmente diferentes. En el primer gobierno, la mitad del presupuesto era dedicado a gastos de inversión. O sea, en los 3 primeros periodos de la democracia, el de Betancourt, el de Leoni y el de Caldera, la mitad del presupuesto se invirtió en construir escuelas, en construir viviendas, en construir hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos. Bueno, hay que ver lo que eso rendía, pues lo que significaba. Desgraciadamente, cuando llega el segundo gobierno, después de que viene la primera bonanza petrolera, en que se triplica la administración pública y se quintuplica la deuda, se convierte prácticamente el 80% del presupuesto en gasto corriente y gasto de deuda, servicio de deuda. O sea, el gasto de inversión era menos del 20% del presupuesto nacional. Caldera continuó las obras que Leoni tenía en marcha. O sea, inmediatamente que llegaron todo el grupo, encabezado por José Curiel, que tenía apenas 30 años, un grupo de técnicos de primera, que le tocó además a Curiel sustituir a aquel monstruo que había sido Leopoldo Sucre Figarella durante 10 años en el MOP. Bueno, continuaron, o sea, hasta el punto de que empezando el gobierno inauguran el Hospital Pérez Carreño, inauguran el aeropuerto de Caujarito, que le pusieron la chinita en Maracaibo, bueno, y continúan una cantidad de obras que venían en marcha, pero dentro del proceso, de la idea de producir un cambio en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de la educación, en la educación se convirtió el porcentaje mayor dentro del presupuesto nacional. Duplicaron el gasto de educación y eso significó que duplicaron la educación media, que triplicaron el número de universidades. En ese primer gobierno se construyeron y se inauguraron universidades como la Simón Bolívar, que venía el presidente Leoni, por cierto, la había decretado el presidente Leoni, pero el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. O sea, hubo cantidad, los politécnicos, los institutos tecnológicos, la inversión que se hizo en ese gobierno lo permitía el presupuesto. Cuando tú ves el segundo gobierno, la gran tragedia era no disponer de dinero para hacer obras. O sea, incluso uno de los primeros esfuerzos que hace Caldera cuando llegue es modificar la ley de concesiones, a ver si a través de las concesiones de obras públicas podía construirlas, y fue un proceso que se complicó tanto que la única obra que se logró hacer hasta el final del gobierno fue la autopista Caracas-La Guaira y la construcción del viaducto, que por cierto la revoca Chávez, la concesión que le habían hecho con el BID, apenas gana las elecciones. Vamos a continuación a ver lo que fue la doctrina del doctor Rafael Caldera para esa segunda presidencia. A continuación, por favor, señor director. Empresarial, de su dirigencia laboral, vamos a hacer un esfuerzo que le devuelva a Venezuela la confianza que tanto necesita, y que trabaje con seriedad, con honestidad, con efectiva amplitud por el bienestar, por el progreso equilibrado y justo de todos los venezolanos. Los venezolanos de verdad, los que amamos a fondo esta patria, no nos vamos a ir. Yo quisiera aquí que nos hablaras un poquito de la doctrina que fue base para la segunda presidencia del doctor Rafael Caldera y de la estrategia para alcanzar ese objetivo electoral.
Pero es que fíjate que esas imágenes que tú pones allí son del discurso que él dice en el Senado a partir del Caracazo. Cuando la gente me habla a mí del discurso del 4 de febrero, yo les digo, tienen que, para entender ese discurso, tienen que ver el discurso del Caracazo 3 años antes. Incluso hay un discurso que él hace 1 año y medio después con motivo del Bicentenario de Páez, donde es orador de orden y asiste el presidente Pérez, y él plantea otra vez el cambio de la política económica, el vuelvan cara. Él había sido uno de los pocos políticos en América Latina que había manifestado su desacuerdo con los programas de ajuste que había implementado el Fondo Monetario Internacional, porque consideraba que el costo social que tenían era inmoral. Y fíjate una cosa, que años después el propio Fondo Monetario y los economistas reconocieron que eran demasiado exageradas las medidas que se tomaban, que para poder tener éxito tenían que flexibilizar las medidas de ajuste. Y esa fue su posición. Fíjate que aquí, por ejemplo, ahora hay muchas cosas que no se dicen. Cuando empieza el gran viraje, como lo llamaron, hay un impacto que se produce con el aumento de los intereses de las hipotecas de la clase media. Aquí la mayor parte de la gente de la clase media no tenía, no iba a poder pagar las hipotecas por la forma como se dispararon los intereses. Pasó de todo ese conjunto, el ambiente económico que había, el doctor Caldera, ¿cuál fue el planteamiento que hizo durante la campaña? Vamos a ver las siguientes imágenes. Adelante. Vamos a votar por el próximo presidente. Los venezolanos votaremos amarillo, verde y rojo, abajo y a la derecha. Sigue el camino del chiripero. Dale al presidente la mayoría parlamentaria. Búscame y donde me veas, marca 5 veces, abajo y a la derecha. Venezuela es convergencia. Profundo agradecimiento al pueblo de Venezuela, porque este es un triunfo del pueblo. En esta hermosa jornada cívica de hoy, que ha levantado el prestigio de la patria venezolana ante las naciones hermanas, la batalla principal, primordial, la ha dado el chiripero. Y sin anunciar medidas populistas, sin anunciar disposiciones engañosas que puedan hacer más daño que bien, quiero que el pueblo tenga la sensación de que se le abre camino a la esperanza, de que se le abre el camino a la mejora, a la posibilidad de que las nuevas generaciones van a encontrar vías abiertas, horizontes amplios para trabajar por la grandeza de Venezuela. Con el ejemplo que Venezuela ha sabido dar en los momentos más difíciles de su historia. Queridos amigos, queridas chiripas de mi chiripero, la lucha ha sido dura y desigual, pero a cada momento he encontrado la respuesta fundamental que está en el corazón del pueblo. Ahora nuestra mejor recompensa será hacer a Venezuela feliz. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, pero con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con toda nuestra voluntad, y lo vamos a lograr con la ayuda de la providencia divina que nos ha acompañado en toda esta jornada. ¡Viva Venezuela! Doctor Andrés Caldera, así fue, se alcanzó la victoria para ser presidente nuevamente en Venezuela, el doctor Rafael Caldera, con su partido COPEI, originalmente fundado por él, compitiendo con otro candidato y con una estrategia que vamos a resumir con la palabra al chiripero,
alcanzó nuevamente el liderazgo, con el liderazgo también de Rafael Caldera, alcanzó nuevamente la presidencia de la República. Quisiera, por favor, doctor Andrés Caldera, sus impresiones de esta campaña y un resumen de lo que fue esa segunda presidencia de Rafael Caldera y sus logros. Mira, Rafael, hay demasiadas cosas que decir, no sé cuánto tiempo dispongo, pero adelante, te voy a decir la primera, viendo la cuña del chiripero, eso fue una genialidad de Caldera, eso se le ocurrió a él, porque lo atacaron en la campaña, por decir, ahí anda Caldera con ese chiripero de la izquierda y no sé qué más, y él me dijo a mí, yo fui el coordinador de esa campaña, me dijo, yo quiero usar ese el tema del chiripero, y convirtió una debilidad en una fortaleza. O sea, él volteó el argumento y montamos la campaña sobre las chiripas y sobre el chiripero por genialidad de él, porque a él se le ocurrió. Yo soy el candidato del chiripero, es decir, del pueblo de Venezuela. Y las chiripas se convirtieron en el honroso emblema de su campaña y de su triunfo. Ahora te voy a decir una cosa, ¿por qué Caldera llega a la presidencia la segunda vez? Porque el país estaba buscando una persona con autoridad. Habíamos vivido muchos años de inestabilidad, de golpes, de alzamientos. El país estaba conflictuado completamente. Y Caldera ya desde el año 90 está encabezando las encuestas. Henry Ramos lo decía en una declaración pública, que Caldera sin partido podía ser el presidente en el año 93. Y termina asumiendo la responsabilidad a esa altura de su vida, como lo dice, yo no estoy en esto por una aventura deportiva, porque su compromiso siempre fue el país, por su responsabilidad de, como él lo definió, armar el rompecabezas. El esfuerzo de ese segundo gobierno fue armar el rompecabezas. Pero resulta que le llega una cosa de la que no se habla, una crisis bancaria gigantesca, porque resulta que en la apertura no se abre el sector financiero, no se hacen las leyes que tenían que hacer para reformar la superintendencia y establecer los controles. Y el Banco Latino sale de compensación en diciembre del 93, antes de que él tome posesión, y hay un efecto dominó sobre la banca que produce una de las crisis bancarias más grandes en proporción del PIB hasta ese momento. Entonces, para Caldera, incluso mucha gente no sabía la dimensión de la crisis, no sabía la profundidad de la crisis. Mucha gente, de los expertos, de los que... Y cuando llega la misión del Banco Mundial nos dice, ustedes prácticamente no tienen superintendencia. Y eso fue un proceso terrible de los dos primeros años de gobierno, que prácticamente consumió todos los esfuerzos y toda la... para tratar de normalizar y de estabilizar el sector financiero. Bueno, eso tuvo un costo inflacionario en los dos primeros años, por supuesto, porque los auxilios financieros, todo el esfuerzo que se hizo, porque más de la mitad del sistema de ahorro del país se venía al piso, o sea, la gente perdía completamente sus ahorros. Entonces, fue una catástrofe completa la que le cae en las manos. Yo puedo entrar a discutir cómo se manejó la crisis, se manejó bien, se manejó mal. Bueno, yo aprendí, porque estuve metido en el ojo del huracán, como me decía el doctor Velázquez, que las crisis financieras van más rápido que las mismas decisiones, a veces. Sí. Y la gente que podía realmente haber manejado la crisis, que era el directorio del Banco Central y que tenía la capacidad de la información, no quisieron asumirla por la experiencia que habían tenido. Ahora, a pesar de eso, ¿qué logros podrías mencionar en materia económica? Él termina armando el rompecabezas, que es lo que la gente no le quiere reconocer. Fíjate una cosa, para comparar, cuando tú me hablabas del primer gobierno en algunas líneas, sí, en materia de política petrolera en el primer gobierno, cuando él recibe el gobierno, el barril de petróleo estaba a un dólar y pico, y su política en general fue tratar de defender los precios del petróleo, y esa, por eso cambia la doctrina Betancourt, para poder abrir relaciones con todos los países y establecer el diálogo norte-sur y la defensa de las materias primas. Cuando hace el viaje a los Estados Unidos y al Congreso, es defendiendo los precios del petróleo, logra que el apoyo, ahí sí el Congreso lo apoya, porque él tuvo una posición muy dura en su primer gobierno que no le permitió hacer los programas de vivienda que quería, ni imponer la promoción popular, que era uno de los planes importantes que traía la democracia cristiana, pero en la parte de petróleo sí lo apoyaron y logró aumentar la participación fiscal del Estado en el petróleo, adelantó la política de reversión petrolera, nacionalizó el gas, y fue lo que le permitió al presidente Pérez después nacionalizar el petróleo en su primer gobierno. Cuando Caldera llega en su segundo gobierno, la realidad del país es otra. O sea, tenemos los precios del petróleo en el piso, hay que recortar el primer presupuesto. La única coincidencia que sí tiene con el primer gobierno es que está otra vez en minoría parlamentaria, que tiene una inestabilidad muy grande en el país, en el cual tiene que pacificar y
para que el país pueda marchar, pues porque la primera responsabilidad de un gobernante es que el país esté tranquilo, para que la gente pueda trabajar y pueda producir. Pero entonces se da cuenta que el Estado no tiene capacidad para invertir, que necesitábamos aumentar la producción porque la demanda en el mundo estaba aumentando por la entrada de China y la India, y teníamos que producir más para ser competitivos, y abre la apertura petrolera. Y termina, deja el gobierno en 3.5 millones de barriles diarios produciéndose, y en vías de producir 5 o 6 millones de barriles. Lo que pasa es que Chávez toca la apertura, toca la gallina de huevos de oro, pone cuchillo para su garganta, una cosa absurda, y lleva al país donde lleva. Pero además Caldera, en su segundo gobierno, logra el acuerdo tripartito que tenía 10 años el país, desde la época de Lucinchi, hablando del pacto social, esperando. Logra un acuerdo entre trabajadores, empresarios, para reformar la ley del trabajo, la seguridad social, crear los fondos de pensiones que iba a impulsar la construcción de vivienda del sector privado, y lleva a Chávez y lo paraliza. Entonces, una cosa que es fundamental para demostrar, a él le toca, como producto de la crisis financiera, tiene que, no hubo manera de llegar a acuerdos con el Congreso, tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y tiene que hacer un programa de ajuste. Bueno, el ejemplo de ese programa de ajuste es de cómo se debe hacer un programa de ajuste económico, porque le explicaron al país las medidas que tenían tomar, que tenían que tomar. Teodoro Pecov fue un vocero importantísimo en eso, en la aplicación de las medidas, y no produjo ningún caos ni ningún desastre, porque el gobierno, y además se empeñaron en mantener en los niveles salariales del sector público por encima de la inflación, y el salario mínimo era el segundo de América Latina, porque se cuidaron del tema social en relación al impacto de esas medidas macroeconómicas. Pero en definitiva, Rafael, le entregaron al su sucesor, lamentablemente pasó después lo que pasó, pero fue el país el que lo eligió, le entregó el país en orden, con una inflación que venía bajando, con una producción petrolera que venía aumentando, con un acuerdo social que resolvía muchos de los problemas pendientes en el país. O sea, el no, país venía... Y también con buenas relaciones con internacionales. Otro, manejar el país... Bueno, quién sabe dónde estaríamos ahorita. O sea, yo le digo a la gente, nosotros, y además con la bonanza petrolera que hubo después, debíamos estar mejor que Chile y mejor que cualquier Perú, que cualquier país de América Latina. Venezuela tenía derecho a estar ahorita en una situación extraordinaria de progreso y de bienestar social. Bueno, queremos agradecer al doctor Andrés Caldera por ayudarnos a comprender mejor las realidades, la historia de Venezuela, y las contribuciones que en su momento hizo el doctor Rafael Caldera en su primer y segundo gobierno. Doctor Caldera, vamos a invitarlo a un siguiente programa para abordar muchas preguntas que nos han llegado y poder, digamos, terminar este programa únicamente con los datos históricos y de logro, como lo hemos hecho el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Queridos amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en @gerenciatodos. 305 Media TV. Media TV. ¿De qué habla como tú? 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú.